¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis seres. Mis seres, estamos en un nuevo video. Estamos en plantas versus o contra OBS. Plantas contra zombies, ya pues. Y quería probar este juego porque lo acabo de comprar en Steam. Ya vi que estaba bien barato el juego, pues lo terminé comprando y aquí estamos. Yo he pasado la primera que es la de tutorial. Bueno, lo primero es lo puro pinche tutorial continuar, pues sí. No sé en qué me quedé, pero como es tipo tutorial, lo primero para encontrar cartas y toda la cosa, te explican cualquier cosa. Aunque la cosa es que está en inglés, porque no está en español este juego en Steam. No está para nada, ni busqué las opciones ni nada. Ready, go, set. Planta, primero sí. Este juego, me acuerdo cuando apenas iba en la iniciación eso de internet y toda la cosa. Porque me acuerdo cuando iba a la casa de un compa y él tenía internet y una computadora chingona. Bueno, pues él tenía ese juego junto con el juego de... ¿Cómo se llama este juego? Ya no me acuerdo cómo se llama. El Agenon Paris 3. Y vi que jugaba ese juego y estaba súper avanzado. Y iba donde hay unos tejados. A lo que me llego de acordar, güey. Ya sé, mi memoria no es tan buena que digamos. Total. Ay, güey, déjame poner a quién. Déjame poner a este güey acá. Porque este juego sí es mucho de pensar y cosas tipo sí. Y espero que se oiga bien porque como estaba haciendo pruebas a ver del sonido, a ver cómo está el pinche sonido. Ya saben, no es igual el sonido. Bueno, ¿cómo les explico? Porque cada juego tiene su sonido diferente para modificarlo y se oiga más tu voz que... Ay, cabrón, ya son un putero, espérate. Para que se oiga más tu voz que el juego. O que tenga un nivel igual para que tanto tu voz y el juego se oiga perfectísimamente. Y si es un pedo, es un gran pedo, güey. A mí que me cuesta mucho. A veces sí me cuesta mucho tratar de hallarle el sonido, que se escuche bien. Con Undertale creo que es el juego que más me ha costado tratar de hallarle el sonido perfectamente y que se oiga mi voz y todo perfectísimo. Como todo he tenido la vida. Ah, no es cierto, mi vida nunca ha sido perfecta. ¡Denme una, perros! Perros del mal. No, es que este güey tiene casquito. No mames. Este juego quería subírselo y hacer una prueba a ver si les agrada. A ver si les llega a agradar. Y me dice, sí, le sube lo más. Eres una verga, una polla con cebolla. No te lo vayas a comer. ¿Cómo se lo va a comer sin cabeza? ¿Cómo se lo come sin cabeza? Que alguien me explique, señor García. Ahí está, ya tenemos un chingo. Me gusta cuando ya estamos avanzando. Oh, la noche es lo más mamón de todo este juego, Es lo único que es la noche. La noche es lo más difícil de este juego. Mira, como yo lo... Ah, no, son 50 y me dan cada... Oye, denme una, perros. A ver, aquí hay que ponerla. Y vámonos todos. Facilita, ya nos dieron a... ¿Cómo se llama? Room Don't Sit 03. Boom. Boom, the zombie and the protect you other. Que protegen a otras plantas. Sí la entiendo un poco más al inglés. Anteriormente no la entendía tanto. Ahora pues ya entiendo perfectísimamente al inglés, güey. Ya soy bilingüe. Señor bilingüe. No, aquí vamos a hacer un cagadero. Van a ver el cagadero que voy a terminar haciendo aquí, güey. Espero que no vengan rápido estos güeyes. Lo que me gusta después es que a veces te dan unas ventajitas en este juego para ayudarte un poco más. Este juego, a ver, ¿dónde lo jugué? Ya me acuerdo dónde lo jugué. Acuérdate, Siler, acuérdate dónde lo jugaste. En el celular, me acuerdo cuando apenas tuve celular acá, Touch, que es el Samsung ¿qué era? Samsung Galaxy Ace. Sí, creo que así se llama. El Samsung que yo tenía. Pues ese Samsung, pues era chingoncísimo, ¿no? La verga con polla, no sé. Creo que descargué este juego y no me gustó. Luego lo probé para compu porque me acuerdo anteriormente. Porque mi tía me pedía que le descargara este juego para su computadora. Y era una computadora toda puteadísima que no le aguanta como si... Le aguanta un poquito, pero no sé qué fallo tenía el juego
que después de un tiempo ya no jalaba. No sé qué problemas. Igualmente, yo cuando descargué este juego tuve problemas. Problemas de texturas, problemas no sé qué. No sé qué tantos problemas empecé a tener con este juego. Yo no sé por qué. La neta no entiendo por qué empecé a tener tantos pinches pedos. Pero bueno, hasta que pues, con unas modificaciones, bueno, con una actualización que hace poquito se hizo en este Windows 10, ya me dejó. Y vean, aquí estamos. También compré toda la colección de Doom, el Doom Ultimate, no, bueno, los demás Doom no, sino los más antiguitos. Doom Ultimate, Doom 2, y no creo cuál es más. Ya tengo el Doom 3, que está bien perro, pero todavía no he podido acabarlo, papu. Vámonos, ¿dónde ponemos otro? Aquí, vamos a ponerlo. Bueno, es que siempre hay que empezar a generar bolitas al idiota. Ay, viene un pendejo con casco. Vamos, genéralme a lo loco. Me gusta cuando. No, es que este juego cuando ya estás bien chetado. No, es una mamá. Ay, qué pendejo, ya no lo puse. Lo puse mal. Y lo malo es que no tenemos la. Esta cosa, ¿cómo se llama? La pala. Para poderle quitarle el. Para cambiarlo. Bueno, quitarlo y cambiarlo, nada más. Vamos a poner esto aquí, que tenemos un chingo. Que todavía no empieza el güey, la horda. Como yo le llamo la gorda. Vamos, vamos. Vamos a poner otro porque ya es mucho cagadero aquí, güey. Espero que les guste mucho y que me apoyen. Para si quieren que les suba más, pues. Quiero mucho apoyo de su parte, mis filerinos. Muchísimo apoyo. Demasiado apoyo, yo les diría. Para poder subirle más de estos videos apetepóricos. Aún así, ya no me tengo que preocupar para poner más, pues ya tenemos un chingo. Como vean, 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 vean. Vean, ya podemos. A huevo. No, ya con tres cada línea. Y luego podemos poner uno que explote. No, paps. Aquí se hizo su cagadero. Vean, 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 vean el cagadero que vamos a hacer. A ver, pues a dónde aparece. Aquí está el cagadero. Ya con esto nos libramos de todos, papus. Vámonos, vean, 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 encagaderísimo. Sí. Vamos a poner otro nomás por mamón. Nomás por mamón hay que poner otro. Lo van a derrotar en putiza, pero. Pues bueno. ¡Ah! Aquí está la pala. Ya nos dieron la maldita pala. La pala, güey. Me duele un poquito la garganta, no sé por qué. ¿Ahora qué pasó? Ah, sí, nos va a hablar este güey. Querido Network, no sé qué. Mi nombre es el Loco Dave. Pero tú puedes llamarme el Loco Dave. Ok. Escucha, yo tengo una sorpresa para ti. Pero primero necesito limpiar mi jardín. Usa esta pala y quita esas plantas. Let the digging commence. O sea que es agarrarla. Agarrarla. Ok, ya. Ok, bien. Ahora una sorpresa. Where you Bondi? Tú tienes un Bondi. Here es aquí. Toma este muralla. No es de muralla o algo así. We es porque no entiendo tanto el inglés. Quizás estoy loco. Bueno, ahora el juego tiene que ganar. ¡Oh! Yo me acordé que es esto. Está chida la canción, está chida la canción. Tiene emocionante. I'm coming. Sí, me acuerdo de esta cosa. Aquí tenemos que hacer Hacking Master Papus. ¡No! ¡Qué pendejo! ¡No! Vamos a poner este. ¡Ah, qué pendejo estoy, güey! Sealer, estás hablando con Mr. Sealer. Ay, qué buena que hice jaque. Ah, ¿cómo me estoy equivocando? Yo no entiendo a veces. Vamos, dos. Ah, puta madre, casi le pego a 12. Lo bueno que aquí sí le pegamos a 12. Vamos a esperar a este güey que venga. Para. Ah, sí, así sí me gusta, así me gusta. Ay, ¿por qué tiene que rebotar abajo? ¿Dónde está? Vamos a poner uno abajo. Supone que tiene que rebotar para arriba, ¿qué no? Dios mío, aquí vamos a valer quesadillas de pollo. Vamos, vamos arriba. ¡Ah! ¡No! ¡No, no vengan! Vamos a poner esta aquí.
A huevo, derrotamos a tres, a cuatro de filita, a huevo. Jaque, jaque mate, putos, jaque mate. Vamos a poner esta aquí. Tan. Debería de rebotar más veces esta cosa. Nada más porque yo lo. Vámonos, vámonos. Vámonos, que GG. ¡A la puta verga! No mames, ya son un verguero. Y ahí viene la gorda. La gorda ahí viene, perro. Vámonos, a huevo. Vámonos. Aquí, 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 aquí. Y aquí. Por si acaso. Mierda. Vámonos por aquí, vámonos por aquí. No, 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 no vengan, no vengan, por favor. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, güey! Y no le pegué a nadie, paps. No le pegué a nadie. ¡Y no maté a nadie! ¡Qué mierda de juego, putos! Y aquí derrotamos a los 5. ¡A huevo! Vamos a pegarles a este, vamos a pegarle a este. Y ya, pues ahorita, para acabar ya el video, pues, por ser una prueba pequeñita, pues está bien, ¿verdad? Muy bien. Ay, falta otro idiota de mierda, me cago en todos sus muertos. Nos dieron un minador. ¿Qué es este? Es un Boom and Dump Set. Boom and Dump Set. Ok. Ok, mis chileninos. Aquí hay que dejarlo de mientras. De mientras, ¿dónde está el de pause? ¿Dónde está el de pause? Bueno, mis chilenos, aquí vamos a dejar este video de Plantas contra Zombies. Espero que me apoyen. Y vamos a seguir subiendo si ustedes lo desean. Si veo mucho apoyo. Y bueno, mis chilenos, espero que les guste. Y nos ve y que tengan un bonito inicio de semana. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.